Carlita, feliz cumpleaños, mi vida. Besito, hola, mi amor. Muchas gracias. Con el grito que viva la cumpleañera, es como reaparece Carla Sala, quien festejó a lo grande un año más de vida, el pasado 25 de julio. Sala se ha mantenido alejada de los medios, pero al parecer, este año hay sorpresas. ¿Cuántos años, Carlita? 56 años. Yo nací el 25 de julio del 68. Carla Sala no se complica en decir su edad, porque muchas personas del medio que no les gusta decir cuántos años tienen. Usted no, lo dice orgullosamente. Sí, bueno, es respetable siempre las decisiones del resto de las personas, pero tal vez como yo crecí siempre escuchando a mi mamá que decía su edad sin complicación, y dice, ¿por qué yo no? Entonces, soy muy parecida a ella en muchas cosas. Wow, mi Carlita, 56 años, sí. En compañía de su hija, sí, de su esposo. Sí. Vimos la fotito, nos encantó. Sí, bueno, regresamos de España, José Ernesto y yo, a mediados de junio. Ese día fuimos a un restaurante acá de Urbesa, compartimos en familia, con mi esposo, Carlita, mis suegros, mi mami. Me llevó unos mariachis de sorpresa. La verdad es que José Ernesto es muy detallista, siempre... O sea, él se esmeró para hacerle toda... Sí, él siempre está dándome detalles, siempre se preocupa por todo lo mío, ¿no? Y mi entorno, sí, mi familia, y eso en realidad es el amor. Agradecida por la vida, agradecida por todas las oportunidades que se me han presentado, agradecer también por las cosas a veces que nos suceden que no son tan buenas, de eso uno aprende. He aprendido a agradezco porque yo sé perdonar, y porque si uno guarda cosas, uno se daña su corazón. ¿Le ha dejado enemigos la televisión a Carla Sala? Yo no tengo enemigos. De repente han habido circunstancias no generadas por mí, sino por terceras personas. Pero son situaciones que pasa con otra persona y que, pues, de una u otra manera uno sale afectado. ¿Perdonó ya esa persona, Carla Sala, todavía? Yo sí, yo no tengo en mi corazón, solamente hay amor, yo no tengo problemas con nadie, mi corazón está sano. Alguno tiene que liberar y pedir siempre por todas las personas, porque esas personas cuando se enfrentan así con otra, es que tienen un problema, están atravesando problemas difíciles, o son personas con energía mala o cargadas. ¿Y volvería a trabajar con esa persona, Carla Sala? Yo sí, yo no tengo problemas. Yo profesional. Trabajo, yo trabajo con todo el mundo, siempre y cuando, pues, siempre... Que no le hagan la maldad. Haya respeto. Como usted dice, que no le haga la maldad. Pero eso también tiene mucho que ver todo el tema de producción. Así, ¿no? Es. Porque nosotros no somos... nosotros somos el talento, pero trabajamos en equipo. Y el equipo debe trabajar en armonía. ¿Pero ya se queda Carlita o se va? No regresamos, no. Nosotros estamos aquí ahora. No hay algún proyecto inmediato que vayamos a salir del país, así que voy a estar acá. Al menos este año se queda aquí Carlita ya. Sí, lo más seguro es que sí. Hay un proyecto para televisión. O sea, hay una propuesta ya. Sí, hay una propuesta que recién se le hizo. Hay que analizar. ¿Qué? ¿Será que sube el cerro, Carla Sala? ¡Lacito!